La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrado. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. La de este jugador, ¿eh? Primer partido y gol. ¡Se puso el traje de gala! Es muy difícil que Cristiano Ronaldo falle un penal. Es un auténtico killer para eso. Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y es gol en contra, gol en contra, sí señor. Vaya casualidad o vaya fortuna. Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Como la lógica también, de vez en cuando juega en el fútbol, el que más ha hecho y el que más tenía que hacer ha marcado. Muy merecido, lo había estado buscando. Así se juega el fútbol, Marito, que por favor salgan a la calle a practicar esto. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo centros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. ¡Cierto! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Tanta colocación como potencia esa pelota. Zapatazo, como vos decís, Fernando. Qué golazo que ha hecho. Estos son los zapatazos que nos gusta ver, Marito. Si decide llamar por teléfono al arco. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Hay mucho mérito en convertir el fútbol en algo también previsible, Mario. Se hablaba de la fortaleza de este equipo. Han sido mejores en el... ¡Samu se metió! Una pelota que primero pega en el palo y luego se termina colando. Era muy difícil de parar. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¡Goloso! ¡Qué lujo de gol, Marito, que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Puede ser un partido para cualquiera. Con el marcador empatado, cualquier cosa puede pasar. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Oh, vaya golazo que han clavado! El pase, espectacular. Y el remate, ¿qué podemos decir? Si terminó en gol. De esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Siempre hay que seguir la jugada. Fíjate que si no, no hubiese acertado con el rebote. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Centro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos, ¿eh? Lo han hecho muy bien, Marito. Toda la razón te... Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable.
con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo y no, jugó para el contrario. Yo creo que merecido, del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante. Y ahí está Marito y en honor al Negrito Cosia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo, realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Sí, comenzamos con las alegrías. ¡Golazo! Es un golazo que hay que ver si van a buscar ampliar la ventaja o ahí se quedan. Este es el premio, Mario, a la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace. Pero bueno, siempre llega un final feliz. Es increíble para tirarse los pelos, Mario, lo están ganando. Hay que festejar, terminaba el partido. Fíjate los jugadores, la alegría. No sé si es este el gol, Mario, que por fin le da la ventaja a este equipo y quizás el partido. Yo no sé si será el partido, pero falta muy poquito y este equipo se lo merecía. Sí, lo venían buscando desde hace rato. Era cuestión de tiempo. Yo creo que se lo merecían. Este es el premio, Mario, a la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que... ¡Gol! Otro gol más y parece que el partido está definido. Esa pelota pasa apenas por debajo del travesaño. Pasa por debajo del travesaño, pero ha ido con muy buena dirección. Era imposible para el arquero. ¡Gol! ¡Grosso! Es un gol, Marito, que suma la estadística nada más. Lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, este partido ya tenía dueño, pero así todo, hasta el final, dieron el 2 de pecho para seguir aumentando esa cuenta. Mario, para ponerse arriba. Han hecho todo bien y se merecían este triunfo. Ha quedado bonito el gol, Marito. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo centros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Así como lo pensaba, así lo terminó ejecutando. Eso. ¿Te parece que veremos más? Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Se metió. Mirá, Marito, cómo vuela la pelota. Pega con una fuerza espectacular, impresionante en la parte inferior del travesaño, un poco más y se va por arriba. ¡Gol! ¡Gol! Era difícil llegar, la ha metido ahí abajo al rincón. Ya tiene 2 en su cuenta y la quiere aumentar. Y como se dice, siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo. Este es un cazador. Para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. Un gol que cae justo al llegar al descanso. Mario, servidita tiene la charla del entretiempo el técnico. Sí, una pausa y esperar que aumente en el segundo. ¿Esto es la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. ¿Y qué esperaban si no hay arquero, Marito? Sí, estaba, pero ¿dónde? Ese es el problema. ¡Gol!
Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar a este equipo y no jugó para el contrario. Yo creo que merecido, del lado que se puso el palo, porque el tiro había sido impresionante. ¡Tienen el abre lata! ¡Llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien que lo dejaron de hacer las cosas. Todo puede pasar. Como dice el dicho, Mario, tanto va el cántaro al agua. Bueno, se rompe y se rompe el arco. Ya era hora porque la cantidad de oportunidades. Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Tres buenos golazos y además un lugar en la vitrina para llevarse la pelota. Hat-trick, tricota le ha metido. Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. ¡Es un golazo, Mario! ¡Golazo! El efecto que le da, no tiene posibilidad ninguno el arquero. Mirá, Marito, cómo vuela la pelota, pega con una fuerza espectacular, impresionante en la parte inferior del travesaño, un poco más, y se va por arriba. Y es el capitán el que anota. Y le hacía falta un gol de esto. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y nadaron solo para ahogarse en la orilla. Una pena. Habían intentado hacer lo mejor posible. Se estaban defendiendo muy bien, pero justo, casi ahí. Terminando el partido, llegó el gol y todo se derrumbó. ¡Gol! ¡Qué importante es este gol! Les da una confianza enorme al equipo, a la afición, a los dirigentes que han sufrido muchísimo. El ascenso está cerca. El partido, la diferencia que necesitan para ascender, Mario. Fíjate que es un logro muy importante porque realmente estaban jugando muy bien. El contrario se había defendido con ciertas dudas hasta que al final se rompió esa pared y el equipo. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. El gol de la victoria, impresionante, corren todos locos a abrazarse. No importa si vos haces el gol en el 1 o en el 90 y tanto. Los goles sirven para ganar y esto lo han logrado. Se mueve todavía el travesaño, Mario. Se mueven las tribunas del festejo por el gol. Sí, a veces el travesaño es... Este partido tiene un solo color.
Es un gol, Marito, que suma la estadística, nada más lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, este partido ya tenía dueño, pero así todo, hasta el final, dieron el 2 de pecho para seguir aumentando esa cuenta. ¡Gol que los pone en ventaja! Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. Buscando, se encontraron como un imán. ¿No te parece extraño que el arquero vaya a felicitar al contrario por ese gol de cabeza que le hizo? Había sido figura del partido, termina comiéndose un gol. Es increíble con lo difícil que eran las anteriores y le hacen... Esto, simple y llanamente, Fernando, es redondear un gran espectáculo. Y ahí cae el gol, Mario, como para hacer la alegría mayor, pero que tengan un poco de respeto con el rival, ¿no? Ya les cayeron varios a los otros. Sí, era la guindita que le faltaba al postre. Este gol tampoco va a significar mucho, pero sí una gran... ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero... los goles son los que marcan la diferencia. Ha rebotado en el defensor el gol en propia puerta. Mala pata. De alguna manera el arquero hizo todo lo posible para agarrar esa pelota, pero se fue para adentro. No esperaba que esto terminara así.